En otro de los videos de Por si no lo sabías, ahora lo vas a saber. Ya sé que estoy vestido igual. Es que todo lo grabé el mismo día. Pues qué hueva, ¿no? Bueno, pero ahí les va. Pregunta. Estamos en el Zócalo, en la explanada del Zócalo, así a lo largo. Y la pregunta es fácil. ¿Cuántos cuadritos de estos? Esos. Hay en esta explanada. Y creo que pues hay que aventarse a contarlas. Y ya les diremos. ¿Va? ¿Lista? Bien. Sí. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿sí? Ya me perdí otra vez. A ver, ¿qué tenemos que contar desde el más largo, no? Desde el más largo sería ese. ¿Este? Va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. A los 68 pasos está la bandera. Bueno, pues de esquina desde allá hasta acá son 123 cuadritos, entonces obviamente son 123 de aquí para allá y hay que sacar la multiplicación y luego sumarlo y sacar la red cuadrada para ver qué pedo. En el momento dejo agarrar aire y ya les doy la respuesta, ¿va? Y pues después de sacar las matemáticas chafas, y la neta no me iba a poner a contar cada cuadrito porque pues obviamente la plancha del Zócalo está enorme. Pero así entre matemáticas chafonas, ¿cuántos dijimos que eran? ¿Cuántos cuadritos? 11.000. 308 cuadritos de estos. O sea, caben en una plancha. Y si, pues, si quieren sacar más numeritos, pues supuestamente caben 910.000 personas en la plancha. Por cuadrito así, pues es que... Ahora sí que por cuadrito a gusto caben dos personas y ahora sí que si le metes, pues caben cuatro apachurradas. Ahora multipliquen 4 por 910 mil o 2 por 900 mil y ahí me avisan cuánto salen. Pero sí, según les digo que las matemáticas locas chafas nos dieron 11.308 cuadritos de estos. Porque sí me puse a contarlos de allá y les consta. ¿Va? Pues ahora si no lo saben, ya lo sabían. Nos vemos en la próxima.